un hecho muy destacado, un hecho que, digamos, que niega cualquier tendencia con respecto a la transparencia por parte del Estado español. Es el primer año en el que el Estado no nos proporciona las cifras referidas a asilo y refugio en el año 2015 a ningún tipo de organización, incluida SEAR. Es decir, no podemos saber a día de hoy qué nacionalidades han sido, de alguna forma, o qué estatuto o qué nacionalidades son sujetas del estatuto de refugiado concedido o de la protección subsidiaria concedida. Son datos que la Oficina de Asilo y Refugio no ha proporcionado este año. Y la verdad que para nosotros es un hecho reseñable y, por supuesto, digamos que flaco favor a la transparencia con respecto a la hora de gestionar la información por parte del Estado español.